Ok, aquí está. Fíjense lo pequeño que es el B2 en comparación con los demás, que puede ser también una desventaja, ya que el B2 como tiene una función muy, 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 muy definida, que es el atacar la infraestructura antiaérea y de detección del enemigo, los demás tienen ventaja en que pueden llevar mayor variedad de bombas y mayor peso. Obviamente, se puede interpretar con solo verlos. Vamos a ver el Xi'an H6. El Xi'an H6, aquí lo tenemos, que es un bombardero bastante viejo, es del 59, es un tatarabuelo. Tenemos a nuestro querido TU-160 con una velocidad máxima de 2.220 kilómetros. Tenemos una altitud de 51.000. Bueno, sí, vamos a la altitud primero. 51.000 en la carga. Un TU-160 carga más que un Xi'an. 99.000 libras, casi 100.000 libras de bomba. Interesante. 12.300. Bueno, es que el Xi'an es muy viejo. Tampoco es furtivo. El B2, como vemos aquí, es increíblemente lento. 10, bueno, no tanto. Es la mitad del TU-160. La carga útil son 40.000 libras apenas. Su techo de vuelo son 50.000 pies, casi igual al TU-160, al Cisne Blanco, perdón. Y vamos a ver la autonomía. 11.112. Y sí es furtivo. Sí es furtivo. Mira, entonces, para hacer la comparación justa, el Cisne Blanco es más rápido que el Lancero, pero el Lancero carga más y puede ir a mayor altura. O sea, tiene un techo de vuelo más, pero el TU-160 tiene casi 3.000 kilómetros de autonomía más que el Lancero. Entonces, Rusia, si dejamos fuera el B-2, Rusia gana esta parte del debate. Para felicidad de Ivanov, de Expertens, donde quiera que estés, y de todos los prorrusos. Ahora, si incluimos el B-2, Sí. si incluimos el B-2, entonces la ventaja sería para Estados Unidos. Y obviamente, en un conflicto bélico, yo no voy a usar el B-1, yo voy a usar el B-2 contra ti. Porque obviamente yo puedo volar, en teoría, puedo volar sobre el territorio enemigo, evitando la detección y destruyendo tu infraestructura de detección y defensas antiaéreas. Si damos puesto el B2 desde el comienzo, ya habría un ganador. Es más, justamente al comienzo del chat, cuando estábamos molestando sobre el tema, estábamos diciendo eso entre nosotros. El B2 es el claro ganador si lo ponemos en esta categoría, porque el hecho de ser SEAL ya lo pone por encima de una categoría que supera como tal el aspecto estratégico bombardero. Es más, él tiene, yo diría que él es. B2 tiene su propia categoría que sería bombardero estratégico. SEAL, el mismo cumple una función de hacer bombardeo estratégico, lanzar misiles crucero, hacer todas las funciones que cumple bombardeo estratégico, pero sin tener que haber logrado una dominación aérea. O sea, él puede hacer su misión él solo y sin necesitar de un apoyo aéreo como tal. Sí, tienes razón. No necesita escolta, no necesita nadie que lo protejan. Y según veo acá, es el doble de lento que el TU-160, pero tiene casi la misma autonomía. Solamente hay 1.000 kilómetros de diferencia y casi la misma cantidad de. No, perdón. El mismo techo de vuelo
Y aunque no tiene la misma cantidad o sea, no puede cargar la misma cantidad de armamento, pero como es un bombardero dedicado a atacar ciertos objetivos de alto valor, el armamento y las bombas que tiene son especiales también. O sea, y el hecho de que pueda volar con impunidad teórica sobre el cielo enemigo le hace el más temible de los bombarderos. Incluso, creo que sí, creo que ha sido más utilizado últimamente que todos los demás, porque el TU-160 fue usado en Siria, pero antes de eso no había sido usado en muchas de los conflictos armados. Y el B-2 sí, en casi todos ha sido usado. Y no creo que nadie tenga los bolsillos para comprar eso tampoco. El mantenimiento de eso es increíble. El hangar del B-2 es presurizado y refrigerado. O sea que ni siquiera lo pueden tener así como a la intemperie por mucho tiempo. Es algo increíble. Otra cosa también interesante es que la primera vez que lo escuché como que me blow my mind, o sea, como que me reventó la mente. El aire de las toberas sale frío para evitar los misiles de que buscan calor y todas esas cosas. O sea, él como que enfría el aire. O sea, que ni siquiera es caliente lo que bota en el aire. Digo, no es que tampoco sea congelado, pero no sale como ese aire incandescente que tienen la mayor parte de las toberas de los motores. Y las toberas están ocultas en el mismo fuselaje, que es una de las críticas que se tiene del SU-57, que sus toberas no están ocultas dentro del fuselaje como el Raptor, lo cual aumenta tu señal del radar, sobre todo al infrarrojo. Si puedes ver la imagen de Discord, las dos imágenes que puse de Discord, ahí mismo, como trato de confirmar, es que imagínate tú intentándole dar a un objetivo como el B2, que según aparece en el cross ratio que estuve buscando, es de 0,1 metros cuadrados. Y ahora inténtale dar a Blackjack. En comparación, digo yo. Wow, sí, y yo me equivoqué. El B-52 aparece de 100 metros, o sea, aparece del tamaño de un edificio en el radar. O sea, tú lo escupes y le das 15 metros, 7 metros. Y mira, 0.75 el B-1B. Aparece como 75 centímetros, pero el B2 aparece como 0.01 metro cuadrado, sería 0.001. Y el F-117A, el Raptor ni siquiera lo ponen aquí.